Vicente, pero bueno, seguramente tu corazón va a estar en la zona. Sí, seguramente. Una lástima que haya coincidido con el campeonato argentino de rally. Teníamos todo ya hablado con el equipo para poder traer el Mitsubishi, pero bueno, dio la casualidad que coincide la fecha, no se pudo postergar ni tampoco hacerla con anterioridad, así que vamos a tratar de representarlo allá en Concepción lo mejor que podamos. Qué bueno lo que lograron, al menos la reunión de pilotos y poder a Prim Sur de nuevo estar en Cutralcó. Sí, es un sacrificio de los chicos, de los pilotos de adelante que sufrieron una subcomisión en el taller de Pito Becerra, así que felicitaciones por ello, porque si no hay unión siempre es muy difícil lograr algo. Bien. Lucas Angeloni, también es importante el reconocimiento que se le hace a tu papá, el nombre de este gran premio. Sí, seguro que sí. Como dijo Nico recién, fue el alma mater de este rally y estaría muy orgulloso y agradecido de que siga surgiendo gente nueva que lo siga repasando y que siga creciendo el rally neuquino como lo sigue haciendo. Un rally que, bueno, con caminos que están un poco dañados por la inclemencia del tiempo, pero manifestaban recién que está bueno en realidad para vivirlo. Sí, está bueno, y aparte el rally tiene que ver con todos los condimentos del rally y bueno, y como dije recién, agradecerle al señor intendente, a Bruno Campos de Aprinsur, a todos los chicos del rally acá de Cutralcó y Prosegüíncul, que son muchos y que llevan adelante este rally homenaje a Jorge Angeloni. Gracias, Lucas. Gracias.